Lo tienen todo. Does anyone have it? If you have it, say amen. Amen. Come on, if you have it, say amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Help them out. Is in the front, towards the front, Old Testament. Glory to God. Praise the Lord. Praise the Lord. That's the roof. Amen. Amen. La palabra de Dios yo lo voy a leer en español y Michelle lo va a leer en inglés. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh. Amen. Who has the Spanish version? Anybody has Spanish Bible? Praise the Lord. I'm about to read it in English. Praise the Lord. Y dice el versículo 11. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos dos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Then he said to Jesse, are all your sons here? Jesse said, there is yet the youngest. He is tending the sheep. Samuel said to Jesse, send for him, for we will not sit down and eat until he is here. Vamos a predicar bajo el tema. We're going to preach under the theme. Voy a saltar la línea. I'm going to jump. I'm going to skip the line. I'm going to skip the line. Padre, vengo delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, Dios mío, dándote gracias por tu palabra. Yo te pido, Padre, que en este momento tú nos prepares, Padre, para el mensaje, Dios mío, que tú nos vas a dar en este día, Dios mío. Y en el nombre de Jesús, Padre, que nuestros corazones reciban la palabra, Dios mío, y que tú comiences a hacer un cambio de cultura, Lord, that you begin to do a change of culture through the ministering and through the word, God, that is going to be delivered in this house. Lord, we send this, Lord, in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, and the people say, amen. You may be seated. Hallelujah. Hallelujah. I worship you, God. Hallelujah. Praise the Lord. Yes. Cuando Dios, when God, por su gracia y misericordia, by His grace and mercy, nos llama, calls us, nos salva, He saves us, nos santifica, He sanctifies us, y nos dice que tenemos propósito. And He tells us that we have a purpose. Lo primero que pensamos, the first thing that we think of, es de lo que tenemos, is of those things that we have, lo que tenemos por dentro, what we have on the inside, los talentos, our talents, o mejor dicho, or better yet, lo que no tenemos, what we don't have. Dios nos dice, tengo propósito contigo. God tells us I have a purpose with you. Y comenzamos a examinarnos. And we begin to examine ourselves. ¿Qué yo tengo para dar? What is it that I have on the inside to give? Yo no tengo nada que dar. I don't have anything to give. ¿Cómo él me va a usar? How is he going to use? Cuando no tengo nada que él pueda usar. When I don't have anything that he can use. Pero Dios, but God, no está interesado, but God is not interested, en lo que tú tienes, in what you have. Pero está interesado, but he is interested, en quién tú vas a dejar, in who you're gonna allow, que él sea en tu vida, for him to be in your life. Dios está mirando por encima. God is looking above. Está mirando y brincando por encima del talento. And he's jumping over your talent. No, brincar. He's jumping over talent. He's jumping over fame. Está brincando sobre tu fama. And he is jumping to those who love him. Y está brincando para esos que lo aman. En otras palabras, in other words, el mundo trabaja, the world system works, acuerdo a lo que tú puedes ofrecer, according to what you can offer them. Entonces siempre el mundo, el sistema del mundo, so the world system, pone el que sabe hacerlo mejor, puts the one that knows how to do it better, el que físicamente puede hacerlo mejor, the one that can physically do it better, el que habla mejor, the one that speaks better, el que puede jugar la parte mejor, the one that can play the part better. Pero el sistema de Dios no trabaja así. But the God system doesn't work that way. El sistema de Dios, the system of God, trabaja, works con lo que tú tienes adentro, with what you have on the inside. ¿Cuánto dicen amén? Amen. Yo no sé de ti, I don't know about you, pero esto me excita. But this gets me excited. ¿Tú sabes por qué? Do you know why? Porque toda mi vida, because all my life, yo he sido una persona, I've been a person, que si tú me pones en un grupo, that if you put me in a group,
pierdo en el grupo. I get lost in the group. Siempre soy el más flaco. I have always been the skinniest. Siempre he sido uno de los más feos. Come on. Siempre he sido uno de los más chiquitos. One of the shortest. Siempre me he perdido en el grupo. I get lost in the group. Pero cuando Dios me escogió, but when God chose me, cuando Dios me sacó, when God took me out, ahora el último, now the last, ya no se pierde en el grupo. Now doesn't get lost in the group. Ahora el que no tenía nada, now that one that had nothing, ahora le da, now he has something, a lo que se creía el que tenía, and gives to those that thought that they had something. I told you I came excited today. Hallelujah. And if you ain't excited, this ain't the place for you to be today. Hallelujah. I'm telling you right now, this ain't the place. I wish I had a wireless mic today. Praise the Lord. So entonces, el sistema del mundo. So the world system. El sistema del mundo. The world system. Trabaja como una factoría. Works like a factory. El mundo trabaja. The world works. De el mejor que puede hacer el trabajo. From the best that can do something. Y cuando no pueden escoger a este, and when they can't choose that one, van para el próximo. Then they're gonna go to the next best. Cuando tú ves deportes, when you see sports, y tú quieres hacer un team para ganar el campeonato, and you wanna make a team to win the championship, el primero que tú vas a buscar, the first one you're gonna look for, es el mejor que nadie ha firmado, is the best player that no one has signed. Pero cuando otro lo firma, but when someone else signs them, tú vas y buscas el próximo que es mejor. Then you're gonna go get the next best. Pero le ofrece menos dinero. But you offer them less money. Porque no es tan bueno como el primero que tú querías. Because he's not as good as the first guy you wanted. We're going somewhere. Vamos a llegar a un lugar. La palabra dice. The Bible says. Que Saúl fue escogido como rey. That Saul was chosen as a king. La Biblia dice en primera de Samuel. The Bible says in first of Samuel. Manita, high take, no. La Biblia dice en primera de Samuel. The Bible says in first of Samuel. Que cuando Samuel fue a buscar un rey. That when Samuel went to go get a king. Él miró entre la multitud. He looked at the multitude. Y cuando miró entre la multitud. And when he looked at the multitude. Había uno. There was one. Que sobrepasaba a todos. That surpassed them all. Era más alto que todos. He was taller than everyone. Era más fuerte que todos. He was stronger than everybody. Era más lindo que todos. He was better looking than everyone else. Y cuando Samuel lo vio. And when Samuel saw him. Samuel dijo. Samuel said. Ese es el rey. He said, that's the king. Cuando lo cogieron. And when they chose him. Fue el primer rey. He was the very first king of Israel. Pero ¿qué pasó? But what happens? El alto. He was tall. El alto. The tall guy. El lindo. The cute guy. El fuerte. The strong guy. Comenzó. Began. A ir contra. To go against. La voluntad de Dios. The will of God. Comenzó a hacer las cosas. He began to do things. Acuerdo como él quería. According to the way he wanted. Porque cuando alguien se cree fuerte. Because when someone thinks he's strong. Se creen que no necesitan a nadie. They feel like they don't need nobody. Cuando son lindos, when they're good looking, cuando son papichulos, when they're papichulos, se cree que pueden agarrar, they feel like they can grab, lo que quieran, what they, whatever they y want, y no tienen que pedir permiso, they don't gotta ask permission. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Amen. I love you, my God. So, entonces dice la palabra. And so the Bible says. Que él comenzó a hacer cosas que no le pertenecían a hacer. That he began to do things that it wasn't for him to do. Se puso a hacer sacrificio cuando no era el trabajo de él. He began to do sacrifices unto God when that was not his job. Porque el trabajo le pertenecía a Samuel, el sacerdote. Because the job belonged to the priest, who was Samuel. Pero porque Samuel no llegó a tiempo como él quería. But because Samuel didn't come at the time that he wanted él him to come. Él fue y cortó el cordero él mismo. He went and he cut the lamb himself. Entonces cuando Dios no le contestó cuando él quería. And so when God didn't answer him when he wants.